Saludos, mi nombre es Antonio Amibia, estudio ingeniería industrial en la Universidad de Tecnología de San Juan Cortiza. Hoy es el martes 6 de febrero, a realizar el estudio de tutorial del tercer parcial en el análisis de abril del año 2021 en esta materia de diseño y dibujo industrial. Estoy en el grupo 0. Entonces voy a abrir este archivo aquí. Después voy a hacer un clic en la placa superior y voy a abrir. Esto es una y voy a abrir acá. Entonces voy a hacer un clic en esta parte de aquí. Y después voy a hacer un clic en esta parte de aquí. Ahora voy a hacer un clic en esta parte de aquí. Después voy a hacer un clic en la central y un clic aquí. Entonces voy a seleccionar lo que es suprimir, lo que es aceptar y después suprimir lo que es aceptar. Ahora voy a seleccionar el aceptar, un clic aquí y un clic en esta parte de aquí. Ahora yo voy a seleccionar exactamente un clic en el aceptar y después voy a seleccionar un clic exactamente en esta parte de aquí en el mismo. Y voy a hacer un clic en esta salida. Y ahora voy a hacer una línea abajo de este parte de aquí. Muy bien. Y voy a desplazar con este parte de por acá aquí. Y después enter. Entonces, esta, de esta figura hacia la dirección, voy a hacer un clic en este parte exactamente aquí. Y después, yo voy a seleccionar un clic exactamente aquí. Después, un clic. Este partido exactamente aquí y un clic este partido aquí, muy bien. Después yo voy a hacer exactamente este partido aquí, un clic aquí, un clic este partido aquí, voy a hacer un clic aquí, voy a aceptar y después hay un clic este partido aquí, este partido aquí, un clic y aceptar también. Entonces ahora voy a hacer un clic exactamente en este partido de esta figura para acá, un clic aquí y entonces voy a hacer un clic exactamente en este partido. Y voy a seleccionar exactamente un clic con este partido aquí. Un clic en el eje aquí y si voy a hacer una línea, un clic a este punto medio aquí, un clic a este parte aquí, obviamente. Entonces voy a hacer una línea que voy a hacer y un clic aquí. Entonces un clic aquí, una línea perpendicular exactamente arriba, obviamente. Después voy a seleccionar un clic aquí, una línea aquí puede llegar exactamente aquí. Después voy a hacer un clic en el punto medio aquí, un clic exactamente aquí, obviamente. Entonces voy a hacer un clic aquí, una línea que puede llegar aquí, obviamente. Y después un clic aquí, una línea orientada a la izquierda aquí, bien. Y un clic en esta parte aquí, una línea perpendicular que puede llegar aquí, obviamente. Y después una línea orientada a la derecha que puede llegar aquí. Entonces voy a hacer un clic en esta parte aquí, una línea abajo, enter. Bien, un clic aquí, una línea orientada a la derecha, enter. Bien, un clic exactamente aquí, una línea orientada a la izquierda que puede llegar aquí. Y después un clic aquí, una línea abajo que puede llegar aquí. Ahora bien, entonces esta figura voy a presentarla muy bien. Y después voy a hacer exactamente una línea. Un clic en este parte aquí. Y después voy a hacer un clic en este parte aquí. Muy bien. Ahora bien. Y un clic en este parte aquí. Un clic en este parte aquí. Ahora bien, y después un clic a este parte aquí, un clic a este parte aquí, y después un clic a este parte aquí,
implica este parte aquí también. Entonces me implica este parte aquí también. Ahora, esta figura aquí, voy a seleccionar esta línea aquí. Después, voy a seleccionar esta línea aquí también. Me implica esta línea aquí también. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Voy a hacer exactamente un clic en este bordillo aquí. Yo puedo venir a seleccionar mi clic aquí. Okay. Y después voy a hacer un clic exactamente de este bordillo exactamente aquí. Un clic aquí. Clica a este borde aquí, un clic exactamente aquí, un clic aquí, y voy a hacer exactamente un clic a este punto aquí, una línea abajo que voy a llegar aquí a la distancia que usa muy bien a la izquierda, muy bien. Ahora voy a hacer un clic exactamente aquí, un clic aquí, y a una línea abajo aquí a la derecha que voy a llegar aquí. Bien, entonces voy a hacer un clic aquí, un clic aquí, muy bien. Una vez pasada arriba, voy a cerrar de aquí, bien, ok. Entonces, voy a crear este punto aquí, una línea aquí, voy a llegar aquí, y voy a pasar abajo, exactamente aquí, muy bien. Entonces, y este parte aquí voy a hacer un clic aquí, una línea exactamente a la derecha que puede llegar aquí, ok. Bien, entonces yo voy a hacer un clic aquí y una línea que puede llegar aquí, una desplazada a la izquierda. Este parte aquí, un clic aquí también, una línea abajo que puede llegar con una desplazada a la izquierda. Eso, así que voy a hacer primero aquí, voy a hacer un clic exactamente aquí, aquí, una línea que puede llegar aquí, una desplazada a la izquierda, que puede llegar a este borde aquí. Muy bien, clic aquí. Ahora bien, entonces, voy a seleccionar un clic aquí, y una línea orientada a la derecha que puede llegar aquí, y una desplazada abajo que puede llegar aquí. Después me clica aquí, una línea que puede llegar aquí a la derecha y a una desplazada abajo aquí. Muy bien, y después voy a hacer exactamente esperar que fui a desplazar este parte aquí adentro. Bien, ahora voy a hacer un clic a este punto aquí, una línea a la derecha y un desplazada arriba y voy a llegar exactamente a este parte aquí. Muy bien, entonces un clic aquí, un clic a este parte aquí, ok. Voy a seleccionar un clic a este parte aquí, muy bien. Voy a realizar este parte, un clic exactamente que voy a hacer yes. Muy bien, y un clic aquí, voy a hacer un clic aquí, un clic aquí, voy a hacer un clic a este parte aquí. Yo puedo venir a realizar este parte aquí, que quiero hacer, vamos a seleccionar este, le clico aquí. Bien, ahora esta figura representa muy bien, ok. Ahora voy a hacer exactamente un clic y este. Entonces voy a hacer exactamente esta figura representa.